Además, ¿por qué me trajiste a este bar? ¿Qué tiene de raro este bar? Bueno, porque podíamos haber ido al bar del hotel. O a la policía. ¿Por qué no nos vamos ahora a la comisaría? Dale, vámonos. Perdóname, Caridad. Perdóname, pero no puedo. ¿No puedes qué? ¿Qué es lo que no puedes? Ilusiones que iluminan mi camino, me acortan la distancia con la felicidad. Ilusión como un sol, como magia en la noche de quietud, que calma mi ansiedad. Como un sol, como magia en la noche de quietud, que calma mi ansiedad, que calma mi ansiedad, que calma mi ansiedad. Así que querías escaparte de mí. ¿Me entregaste? No me quedó otra, Caridad. ¿Por qué me haces esto, chamita? ¿Por qué te quieres escapar de mí? Por favor, Lolando. Si de verdad me quieres, déjame ir. Te lo ruego. No. De ninguna manera. Tú te vienes conmigo. Romántico, si estoy bien tu trabajo, así que por favor, retírate. Nunca hubiera pensado esto de ti. Pensaba que eras una buena persona. No sé por qué lo hace, pero por lo que lo hayas hecho no vale la pena. Piénsalo. Todos tenemos un precio, cariño. Vamos al apartamento, que te noto muy cansada y nerviosa. Querido mago, fueron muchas las veces que no entendiste mis idas y vueltas. Esta es otra de ellas. Me voy con Rolando. Me vuelvo a mi país de donde nunca debí haberme ido. Siempre te recordaré y perdóname una vez más. Adiós, mi mago. Caridad. ¿Qué es esto? No puede ser, no es posible. Esta carta no la pudo haber escrito ella. Esto es obra del marido. Ese tipo está loco, es muy peligroso. Dígame dónde está. Discúlpeme, lo único que le puedo informar es que el señor Alfaro Moreno se retiró del hotel y volvió a su país. ¿Cuánta plata te dieron? ¿Perdón? ¿Qué está diciendo? Vos sabés muy bien lo que estoy diciendo. Mire, si no se calma, voy a tener que llamar a seguridad. Yo quiero subir a ver el cuarto. De lo contrario, voy a venir con la policía. Yo le voy a mostrar que no le miento. Eso sí, subimos, ve la habitación, se retira y no vuelve más. ¿Estamos? No me querés decir qué hago yo si vos me dejas sola. Ay, otra vez con eso, Raquel. No va a pasar eso. Yo ya te dije que no va a pasar eso. Yo no te voy a dejar en banda. Nos vamos a casar, Raquel. Ya está todo arreglado. Yo no quiero que esté todo arreglado. Yo quiero que me mires como una mujer, quiero que te guste tu mujer, quiero que te caliente hacer el amor conmigo. ¿Vos entendés que yo quiero una pareja acá? Quiero que haya una pareja entre nosotros dos, ¿entendés? Raquel, yo no te puedo dar eso. No sé, yo nunca te engañé, ¿sabes? Y, no sé, siempre fui claro con vos y... Y nada, yo no te voy a dejar en banda, pero no me pidas más que eso porque no te lo voy a dar. Bueno, ya ve. Acá no hay nada raro. Se llevaron todo. Sí, ya ve. Bueno, te pido disculpas. Lo que pasa es que... No, nada. Muy bien. Si no le importa, tengo que seguir trabajando. No entiendo por qué ella no se pudo haber ido así como así. Lo único que le puedo decir es que volvió a despedir a su marido, le dejó esa carta para usted y se fue. Sí.
Sí, pero... no sé, es... es raro. Gracias. Te lo dejo. Ay, Miranda, qué suerte que vino, que estaba preocupada, quería saber. ¿Puedo pasar? Sí, sí, por supuesto, pase. ¿Cómo está? ¿Cómo...? Sí, hecho pelota. La verdad que no me entra en la cabeza que Ariela esté muerta. Es terrible, la verdad que a mí es una cosa que tampoco... Me imagino cómo se debe sentir usted, ¿no? Es que pasa que estaba tan llena de vida que... suicidarse, digo, ¿qué mierda pasó, no? ¿Cómo uno llega a eso? ¿Qué tiene que pasarle a uno para llegar a eso? Y no sé, supongo, la vida a veces es complicada, ¿no? Uno tiene como mucho miedo y se torna como desesperante, como estrambótica la cosa. Y... sí, y a veces uno no da todo lo que tiene que dar. Yo pensaba que mi relación con Ariela fue eso, ¿no? Nunca dimos todo, siempre jugamos a medias. Y por eso apareció la traición, el engaño. Y cuando uno no da todo lo que tiene adentro, se le vuelve en contra, se pudre, te va matando de a poquito. Ay, patrona. Yo tengo tantas cosas para darle, tanto. El amor que siento por usted me hace sentir vivo, me hace sentir feliz, me hace grande. No me lo quiero guardar. No quiero que se me vuelva en contra. Por eso hoy cuando estaba ahí con Ariela, pobrecita, decía, puta, si todos vamos a terminar así de una manera o de otra, ¿por qué carajo no somos felices? ¿Por qué no vivimos como tenemos que vivir? Le digo una cosa, Miranda, usted es un filósofo de la vida, la verdad. No hay... nada más en el mundo en este momento que yo quiera que vivir. Se lo juro. Así que yo quiero. Yo estoy acá. Acá me tiene. ¿Cómo estás? Bien, estoy mejor. La verdad que te quiero pedir disculpas porque yo no tengo derecho a venir y decirte todo lo que te dije acá en tu casa. No te preocupes por eso. No tiene importancia. Además, yo me lo merezco. No sé, estoy muy confundida. No sé ni dónde estoy parada, la verdad. Vos saliste, ¿no? ¿Qué fuiste a ver a Caridad? Sí, pero no estaba. Se fue con Rolando. Me dejó una carta. Pero hay algo que no me cierra. Tengo miedo de que este cretino le haya hecho algo, porque Caridad no desaparecería así de repente. Sí. Habla con Román, debe saber algo, Román. No creo, no confío demasiado en él. Sí, yo tampoco, la verdad que está teniendo actitudes raras últimamente. ¿Por qué? ¿Qué viste? No, nada grave, lo que pasa es que siempre fue un muerto de hambre y ahora resulta que le hace regalos carísimos a Elsa. Sí, debe saber algo el tipo este. Mañana lo llamo sin falta. ¿Te acompaño hasta tu casa? No, está bien. Hoy ya hiciste bastante por mí. Pero yo no tengo ningún problema. Es tarde, además. No, mejor no. Mejor me voy. Está todo arreglado. Nadie sabe en qué están en la habitación. Está muy bien. Ha hecho muy bien su trabajo. Mira, aquí le doy un obsequio. De los verdecitos. Muchas gracias. Bueno. Cualquier cosita sabe dónde encontrarme. Ah, sí, cómo no. Gracias. Se lo agradezco. Bueno, yo voy a pedir algo de comer. Tengo demasiada hambre con el día de hoy. ¿Quieres que te pida algo? Yo no quiero comer. Yo quiero hablar contigo. Bueno, tenemos todo el tiempo para hablar. Hablemos. ¿Qué es lo que pretendes con todo esto? Yo no pretendo.
Yo tengo planes, y planes bien grandes contigo. Dentro de 2 o 3 días todo esto habrá terminado y habrá comenzado de nuevo. En un lugar diferente, tú y yo, solos, sin nadie que nos moleste. ¿Te suena? Eso no va a ocurrir. Porque tú y yo nunca vamos a poder ser felices. Porque yo no quiero estar contigo. Tú estás enfermo. Ay, Caridad, por favor, no me rechaces. Tú no sabes cuánto me molesta eso. Mira. Yo no quiero hacerte daño. Yo solo quiero estar contigo. Te amo. Y quiero pasar una noche de paz. Eso es todo. Hay mejores cosas que hacer que pelear, ¿no crees? Ilusiones que iluminan mi camino.